Toma asiento y ya me voy a estar parado. Voy a mostrar el primer ejercicio, que es con esta banda elástica que tiene unas mancuernitas en las manos. No vamos a trabajar, ¿no? Brazos. No, vamos a trabajar brazos, vamos a pisarla con los dos pies. La idea es que hagan 12, unas 3 repeticiones, y este mismo lo vamos a usar para hacer tríceps. Vamos a pasarlo por acá atrás y vamos a levantar. 1, 2, 3, 4, 5, hay que hacer este ejercicio, el pencazo te puede pegar el elástico si es que 7, no... O sea, tienes que pisar 8, bien. 9, eso sí, eso 10, es el consejo bueno a todo evento. Y 12. Yo, obvio, voy a entrenar el potito. ¿Qué haces con eso? Bueno, bueno. Ah, ya. Glúteos. El glúteo. El nudo del globo. Mira. Hay que hacer así, bajo. Parece un cirino. ¿Para qué esto, perdón? Para el glúteo. Para el glúteo. Glúteo. Muy ¿trabaja bueno la nalga ahí? Claro. Sí. Y también abductores. 20 veces para un lado, 20 veces para el otro lado. Otra que... Sí. Hágalo. Hágalo 20. Hágalo 20. Oye, para eso estamos. Que la gente ve el esfuerzo. Bueno, aquí con las piernas así para frente. 10 veces para acá. Está bueno. Y 10 veces para acá. Para que vean que no es necesario pagar un mira gimnasio todos los meses, comprándose sí eso que debe valer entre 5 y 10 mil pesos, pueden hacer ejercicio no, para pero, todos. Pero con esa usted no puede conversar en el gimnasio, sí, puede conocer gente, dialogar. No, pero hay, no todos tienen, ir a echar la no talla. Pero no todos tienen el tiempo y los recursos para ir al es gimnasio, verdad, y eso sí, es una buena opción. Hágalo usted para también la en casa. Que y eso, esas son cosas baratas. Ya, entonces. ¿Qué? Hasta más corto podría ser así. Y vamos al centro. Ah, pero es como hacer mancuerna. Claro, sí, po. Esa es la gracia, po. Es como... ¿Y por qué no mejor mancuerna? Porque está buscando más... alternativa a los que no tengan mancuerna. Y además que esto es transportable, es más rápido. Sí, eso sí, lo puedes meter en un bolso y no pesa. La mancuerna para que haya más resistencia arriba. Eso, ahí se lo puso por arriba del andate bolso. Andate con esta que te pueden ver por el ejercicio, en qué posición queda ahí, eso. Ahí. No, si es para verte, digo, es para verte dónde quedó el nudo que hiciste en la espalda. Estamos trabajando para usted. ¿Qué es lo que da audiencia en esta sesión? En realidad, en la pose, son los fotos. Son no, los no. Oh, está improvisando. Oh. Hombro, se ocupa en hombro. Está muy sí, bueno. Hombro. De hecho, puedo decir algo. Está en bueno. El gimnasio, por ejemplo, cuando llego a hombro, caliento el manguito este rotador. Abdomen. Y es justamente de esa forma. Se empieza a calentar así, haciendo este ejercicio. Bueno. Vamos a hacer lo que yo como te... el gatito, como el gatito del auto. Ya, claro, con banda, con banda. Que ahí tiene más resistencia. Exacto. La pero mejor subir un cerro, no, porque tiene resistencia. ¿Tiene además verdad? De tu peso. Ah, es tu peso y la resistencia de la persona que tira atrás. No tal. Vamos a probar. Vamos a probar. Te vamos a probar. Te vamos a probar. Al memo. El nodito, ¿no? Vamos. Habla con el memo. Tomáis esto, lo pasáis por atrás. Y lo que hacía ahora, te vais al piso y aprovecháis de hacer pecho, porque acá hacen la típica flexión de brazo, pero lo hacen sí, con polera, rechito de brazo. Polera, cosa. Qué mal, envidioso. No, en serio. Está bien, está bien. Tiene más guata que pone parado. Ah, pero para la edad que tiene. Es que está hinchadito. Lo bueno es que está mostrando brazo y pecho y no guay. ¿Sabes que yo me voy a preparar dos meses? En dos meses quedo igual. Vamos por los 30. Qué bueno. Más transpirado que calzoncillo taxista. Pecho. Ese es antiguo. Pecho. Pecho. Dos pechos. Pecho. Oye, ahí, viendo la resistencia. Grado de dificultad. No, muy bien, Gonzalo, nos queda claro que eres un capo en el ejercicio. Bueno. Cuando estaba haciendo abdominales me dio una banda para hacer resistencia con las rodillas. Entonces yo tengo que estar concentrada y tirar las rodillas para afuera y bueno, mientras hacía las abdominales, te dije. Me duele el micrófono. Se enterró el micrófono en la espalda. ¿A quién no le ha pasado? Ya, pero es bueno por eso, así que si a usted se le van las rodillas para adentro, como Thank you.